Continuamos en A Diario, 098-771-506, el número de contacto con la producción. Sí, ya están llegando mensajes, así que, bueno, comentarios de distintas cosas, ¿no? Pero bueno, le iba a decir algo. Hoy estuvo aquí en Artigas, Casaravilla, ¿no? Que el presidente de UTE, que daba una disertación ahora en la tarde, allí en el Hotel Casino San Eugenio, que, bueno, no llegamos por temas de horarios, pero lo cierto es que estuvo y vienen presentando una especie de rendición de cuentas, ¿no? De trabajo, que, de eficiencia energética y otras cosas de UTE. Bueno, comparto plenamente la actitud del señor presidente del Ente Energético Nacional, pero qué bueno sería también que, además de rendir cuenta, cada vez que van a hacer algún cambio o de repente un aumento de tarifas, bueno, que recorrieran el país también de la misma manera y decir, bueno, miren, vamos a subir la energía eléctrica por tal y tal y tal motivo, ¿no? Este caso era un balance de gestión, sí, y futuro al sector eléctrico. Pero usted vio que ahora están haciendo balance de todo lo actuado. Y bueno, sí. A buena época política, ¿qué quiere? Pero yo no entiendo. Por ejemplo, si usted ve, nosotros que tenemos la obligación de hacer un seguimiento de la realidad del país, hoy están... hace 15 años que el actual gobierno está en nuestro país, ¿no? El Frente Amplio. Sí, sí. Frente Amplio. Y ahora están haciendo proyectos para un próximo 5 años. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y bueno, pero ya tenemos y los molinos y todas esas cosas. Pero bueno. Pero, y, no, 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 no se olvide. No, no, no. No se olvide la vez que lo tuvimos a Casaravilla en la Junta Departamental, sí, cuando vino a hacer el anuncio de los famosos molinos. Sí. Yo me acuerdo que yo le hice una pregunta un poco ignorante, ¿no? Porque sí, la verdad que uno no es especialista. Yo le pregunté, digo, bueno, y lo que generen esos molinos, ¿cubriría el consumo de la ciudad? No, pero mire, no, además no va directo para Artigas, esto va a Paysandú y de allí se deriva. Yo creo que nunca me nombró Artigas, porque claro, nosotros pensábamos, digo, bueno, La energía eléctrica generada por centrales hidráulicas y térmicas, digo, bueno, está, todavía hay que comprar los productos de petróleo, sí, sí. De repente hay una sequía y las represas no tienen la capacidad, digo, bueno, con este nuevo sistema, digo, bueno, va a abaratar. Por ahora se mantienen las tarifas, porque hay mucha presión, principalmente del sindicato. Bueno, y los candidatos de la oposición dijeron que van a bajarlo, si ganan. Y bueno, vamos a ver si se cumple, si llega a ganar alguno. Otra estrategia, los combustibles. Por ahora ellos están aguantando el cimbronazo, ¿no? El otro día la presidenta de ANCAP, la ingeniera Jara, hizo una rendición de cuenta que ganaron 26 millones de dólares. Sí. Pero sí, ANCAP, el cemento Porla siguen con pérdida. Igual. Que lo mantienen, no sé por qué. No, yo considero porque las empresas que exportan el cemento Porla siguen trabajando normal y no cierran y no dan pérdida, solo ganancia. Tengo un mensaje de la gente, pero seguimos, ¿le parece? Seguimos en A Diario. La farmacia, Carlos, ¿qué farmacia está de turno hoy? Farmacia de turno hoy en Artigas, Zorrilla, Lecuder 821, teléfono 4772-2221. Y el tiempo a esta hora en Capital Departamental y para mañana lo vemos ahora. Fresco con cielo claro, la temperatura actual 13 grados, los vientos soplan del cuadrante sur a 11 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 20 kilómetros y la humedad alcanza el 35%. Mañana muy frío, fresco con cielo claro y algo nuboso en la mañana. En la tarde, cielo algo nuboso a nuboso. Las extremas, la mínima 2 grados bajo cero, la máxima 13 grados. Bueno. Yo tengo frío. Bueno. Está frío, ¿no? Comprar leña. Claro, hay que comprar leña para la estufa. Está bien. Controlar los equipos que funcionan a energía eléctrica. Vio lo que pasó hoy con lo que hablaba el jefe de bomberos. Sí, sí. Es un descuido, ¿no? Es difícil una persona que... Es como la salud humana, ¿no? Sí, es difícil que usted vaya cada 6 meses a hacerse un chequeo. Es muy difícil. Bueno, sí, bueno, pero... Solo que esté enfermo y que diga, bueno, está, me asusté, ahora sí me voy a cuidar. Sí. Es como aquel que, igual escúcheme, ahí, sí. Es como aquel que pasa
50 años con una manera de vivir. Uh-huh. A los 51 inventan hacer bicicleta, caminatas, ejercicios. Sí, bueno, igual en tema eléctrico. Bueno, sí, por eso le digo. Hay que hacer, cuando digamos, ocurren además, cuando ocurren sí. las cosas es cuando nosotros tomamos las precauciones. Además, el tema de hoy, las llaves térmicas, que son muy modernas. Ah, todo eso, o sea que. Sí, sí, sí. Además, yo no le quise preguntar hoy. Va, no le quise, no. Por los tiempos. Los aire acondicionado, ¿no? Que hoy es tan fácil acceder y comprar aire acondicionado, bueno, ¿qué servicio hay que brindarle para brindarle seguridad? Porque usted se imagina ese montón de horas encendido. Y mantenerlo, y bueno, pero es como todo equipo. Por si eso, no lo revisa tampoco. Si hay algún riesgo de bueno, por supuesto que a ver hay, pero es importante el riesgo. Bueno, léalo. ¿Mensaje me deja? Sí, sí. Hola. Este no lo entendí. 885 terminación. Hola, miren una cosa. Voy a reclamar en el programa de motores. Todavía que no hay nada para mirar y eso se encarnan hablando. Se adueñan del programa, hablan y no hacen nada. No sé si era el programa de motores, es a diario. No entendí nada. Perdón, pero no entendí nada. El próximo mensaje no entenderemos. ¿Otro mensaje? ¿Quiere calor? Bueno, dale. La muchacha que ayer nos decía que nos va a tener al tanto sobre... y agradecía la oportunidad de hablar sobre que habían entrado en la casa allí en Barrio Sí, sí, sí. Bueno, que siempre mira terminación 741, que nos va a tener al tanto de lo que suceda con Fiscalía. Hoy no pudimos, por esto de la plantación, ¿no? Al final nos demoramos, no llegamos a tiempo a Fiscalía. Mañana vamos a ver si podemos hablar con el fiscal sobre este y otros casos. Terminación 593. Un abrazo a Wilson Ribeiro y su esposa Mari. Estamos mirando el programa. Bueno. Retribuimos la atención. Una nueva, pero no le podemos dar un abrazo. Pero de la misma manera, un abrazo grande para ellos. ¿Quiere que le dé un abrazo? Nada. No le voy a dar un abrazo acá. si mi amigo me está mirando, sí. Me va a decir que es falso mi abrazo. El abrazo tiene que ser apretado, ¿no? No juegue. El mío es. Sí, pero hay uno que le aprieta muy fuerte que. 2705 nos manda un mensaje que dice: los ediles suspenden reuniones. Pregunto, ¿suspenden cobros, salarios, encubiertos y viáticos? Estoy seguro que eso no se suspende ni se altera. Un dicho de un gran amigo mío, ¿no? Que siempre lo voy a recordar. Nunca más, Marunga. Rucho Castro. Nunca más, sí, depende. Mire que va a aparecer cada uno después cuando en las próximas elecciones que. Va a andar un Carlos Silva o quien sea. Y ni se candidató. Y aparece ahí, saltó. Sí, sí, sí. 889, hola, soy fan de ustedes. No se peleen, saben. Saben que solicité la barométrica e hice el reclamo y hasta ahora, negativo. Bueno, está hecho el reclamo entonces, ¿no? Un agradecimiento especial, este mensaje era para cuando estaba el presidente, pero lo leemos ahora, obviamente. Un agradecimiento especial a Rotary, que en una visita a la comisión vecinal, esto en Centro Poblado Pinta de Dios, ofrecieron para dar una mano para que se conectara la bomba de agua ubicada en Camino La Jovita. ¿Se acuerdan la famosa bomba de agua? Sí, sí. Así fue que a los dos días de dicha visita nos llaman de Rotary para decirnos que el 26 de agosto se instalaría el transformador, y así fue. Es justo decir que diferentes actores políticos también hicieron gestiones. Así que a todos los que se movilizaron, muchas gracias. Comisión del Centro Poblado Pintadito. Claro, ese es un gran problema, ¿no? Y nos decía, Marita, perdón, decía, es para leer cuando esté el ingeniero Müller. Pero bueno, se me pasó, perdón. Perdón. Claro, no, además de es un problema que hoy creo que ya se ha subsanado en parte porque... Ya se viene el verano y era realmente un martirio para esa gente lo que pasaban con la falta de vital elemento, ¿no? Este está muy cómico, el 338. No, el mensaje, pues está bien. 338. Dice, esta señora que habló sobre la plantación de los árboles no sabe los nombres de los árboles. Vienen solo para salir en la foto y cobran un sueldo. Estamos todos locos. No, lo que pasa es que es difícil, ¿eh? No, la cantidad de árboles. Yo, por ejemplo, pitanga. Guayabo, Guayubira. ¿Cuál era el otro? ¿Está? Analcahuita. Analcahuita, bueno, pero nosotros porque estamos acá, pero esta gente, bueno. Bueno, pero usted le dijeron una vez. Y yo comparto en cierta parte, porque si usted pasa todos los días con el tema ese. Bueno, pero bueno. Si la mujer empieza a nombrarla y pasa media hora en la entrevista nombrando. ¿Y cuándo dijo usted? ¿No plantaron jacaranda? ¿Plantaron lo que dijo usted? Guayubira, no sé. No fueron bonsai que plantaron, bueno, en fin. Del Mar,
Ah, que en el mismo día nos pasaba un video, no se lo pasé al director, que estaban, que hoy mismo, y bueno, estaban haciendo quemas. A ver, voy a leer otro mensaje, que este es largo. Perdón, ya me pongo al día. Buenas noches. Si puede pasar la plantación de árboles que no pude mirar. Gracias. 326. Va a quedar en YouTube. Va a quedar, esto queda en YouTube, todos los noticieros. O sea, que entra en YouTube Artigas Televisión y lo puede ver. Y si no, mañana, sí, mañana se repite. A las 13 horas. ¿Cierto, Agüero? A las 13 horas puede ver la reiteración. ¿Tienen imágenes de la plantación de hoy? Llegaron tarde todos, 883. Mañana a las 13 horas, por favor. Buenas noches, muy lindo el programa, sigan así. ¿Podrían informarme si hay jueza de segundo turno en Artigas? Muchas gracias. El 802. Tendríamos que averiguar, estoy casi seguro que... Segundo sí. Turno no es el doctor, es el no, doctor... No, pero el juzgado, juez. Ah, juez. Juez. Estoy casi seguro que sí. Pero vio que a veces sacan licencia y viene un suplente y subroga a otro, pero averiguamos. 584, buenas noches, siempre escuchamos el programa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda el programa? ¿Qué onda el programa, Carlos? La de siempre. Onda se fundió hace tiempo. Sí. Bueno, otro, el 360. Felicitaciones, programa. Los estamos mirando. Un abrazo a mi amigo Silva, Ricardo. Bueno. Barreto. Oh, Ricardo. Sí, bueno. ¿Vio que es falso? Pues le digo compañero Ricardo. De... Ah, yo, cuando usted me lee la apellido. Ahí sí, recién. Ah, claro. Puede ser Ricardo da Rosa, Ricardo Barreto, Ricardo Silva. Ah, pero tiene muchos Ricardos, amigo. Pues claro, si son nombres, es como Carlos Silva. Usted busca y hay 400 Carlos Silva. Sí, Carlos sí, pero no sé si Ricardo no... Es común, pero tampoco. Carlos es más común. No me probó. No, pero igual, yo, pues, la gente dice después que es falso. Y le manda un saludo claro. A Ricardo. ¡Ricardo! Si usted... No, dice Ricardo, sí. Barreto, ¡ah, Ricardo! Si usted le dice Ricardo Schwarzenegger, digo yo, bueno, está. Yo que sé quién es. Carlos, le digo... bueno, ya se viene 2025, ahora cuando terminemos, no, cuando terminemos nosotros, no, perdón, voy a leer cualquier cosa. Ya se viene Antonio Pedro, primero. Sí. Después, a las 2025, encuentro con la Comisión de Vecinos del Barrio Las Flores. ¿Sí? Anote ahí, siéntense a mirar. 2030, problemas y soluciones de la Iglesia Universal. Y a las 21, en foco. En foco. Según me dice el director. Muy bien, qué lindo en foco. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, nos vamos. No, ¿tiene algo? ¿No tiene más nada para decir hoy? No, no sé, porque yo cada vez que hablo usted siempre me sale al cruce. ¿Viste que tenía razón? Dice el 965 con el tema del saludo, vio que medio falso su saludo. Ese es un amigo. Ah, es mi amigo, me conoce de... Ahora porque usted sabe. De larga data. Ahora porque usted sabe, el otro día quedó bien enojado con el televidente que lo llamó falso. Y se lo voy a decir en cuanto lo encuentre. ¿No? ¿En serio? Sí, le voy a decir. Sí. A mí me conoce bien, nos conocemos de muchos años. Ah, bueno. Si habremos. Sí, si nos no hay quien usted no conozca en la ciudad, ¿no? No, hay gente que no conozco. ¿En serio? No, la gente joven principalmente. Bueno. Usted no ve que yo siempre ando averiguando. ¿Pero qué? ¿De qué Sergio edad más Martínez, o menos? ¿De qué Martínez? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viven tus padres? Sí, pero. Usted... A mí me molesta que me estén averiguando mucho, sí. Ah, bueno. Y sí, usted llega y dice: bueno. ¿De qué Martínez sos? Pero. ¿Qué te importa? Nos vamos. Es la edad, Carlos, ¿no? Mañana a la hora 18 volvemos con muchísimo gusto a reencontrarnos con todos ustedes. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches.